Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo de Instagram. Después de estas navidades, habíamos dejado los directos un poco de lado porque, bueno, eran tiempos para pasarlos con la familia y demás. Así que ya nos tocaba, a ver si lo pongo donde no me dé la luz de frente, por aquí. Ya nos tocaba reanudar un poco pues estos directos de Instagram que suelen ser, creo que, muy interesantes para todos. Tocar temas como siempre que tengan que ver con la criminología y con las ciencias forenses, aunque a veces también temas más divulgativos, ¿no? Pasar un rato aquí agradable, charlando como amigos, siempre con algún invitado especial. Y en esta ocasión, pues no va a ser menos, ¿no? Lo especial de nuestro invitado, en este caso, invitada. Como ya sabéis, por los carteles que he ido poniendo en las redes sociales, vamos a hablar con Su Sharif. Digo la versión simplificada del nombre porque así resulta más fácil para todos. Y bueno, vamos a tratar un tema con ella muy, muy interesante que a lo mejor ha quedado en un segundo plano en el último año, sobre todo con todo esto del COVID y demás. Pero yo creo que es un problema que está ahí latente y que obviamente pues sigue de alguna manera azotando a la sociedad moderna, ¿no? Y es lo que sería pues el terrorismo yihadista, el terrorismo extremista, etcétera, y concretamente con su. Vamos a hablar de un poco el papel de la mujer en todo este entorno, ¿no? En todo este entramado, ¿no? Porque parece que siempre estamos hablando de los terroristas y demás, del Estado Islámico, de Al Qaeda y demás, pero nunca nos planteamos qué puede ocurrir, ¿no? Con el papel de la mujer en este tipo de organizaciones, ¿no? Si son simples acompañantes, si están relegadas a un segundo plano, si son víctimas, o si son en algunas ocasiones terroristas o activistas belicosas, ¿no? Entonces, bueno, sin más, os doy la bienvenida a todos. Veo que hay bastante gente conectada. Ya tenemos 24 personas y acabamos de iniciar el directo. Os doy la bienvenida a todos. Veo que además hay gente muy interesante. Por ejemplo, le mando un saludo a mi amigo Edner González, que está ahí, que yo creo que a él le va a gustar este directo porque, a pesar de ser mexicano, pues tiene sus raíces en un país árabe también, ¿no? Y vamos a hablar de esos también conexiones culturales que hay, a lo mejor no tan conocidas aquí en España, ¿no? Entre lo que serían países latinoamericanos y países del entorno árabe. Así que sin más, Su, voy a invitarte para que entres. Tienes que aceptar la invitación. Muy buena, Su. Hola, ¿Qué ¿me tal? escuchan Perfecta bien? la conexión. Te escuchamos alto y claro. 5/5. Déjame subirte aquí yo para escucharte. Listo. Ah, qué bueno. Preparé todo para que no me regañes después. No, no, no. Está Luz, todo muy bien. Lo sonido, me lo todo. mejor, lo mejor es la piel de cebra que tienes detrás, ¿eh? Claro, yo amo todos esos estampados así de Animal Print. Eso es lo mío. Estupendo, estupendo. Sintético, sintético, no me vayan a caer los animalistas encima, por favor. No, 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 no quisiéramos eso. Bueno, pues nada, espero que ahora en Argentina son las 4 de la tarde, ¿no? Sí, así es, temprano. Bueno, pues mira, pues es la hora perfecta de un té que hoy en tu honor me voy a tomar un té árabe. Ay, sí, por favor. Yo no me lo preparé porque estaba haciendo calorcito. Qué Entonces, lo que suerte, hice fue tomar, sí. esta mañana aquí había 5 grados, así que te envidio. Yo extraño el invierno, ya. Ya estamos aquí ¿No? en verano, pero ya pronto salimos de eso. Bueno, Su, bienvenida, gracias por acudir a esta cita que tenemos pendiente desde hacía tiempo. Habíamos hablado de hacer algún directo, pero al final, entre pitos y flautas, como decimos aquí, lo hemos ido postergando hasta que por fin ha llegado el día. Así que nada, agradecerte primero que nada, pues que te hayas tomado el tiempo para tener un ratito de charla aquí semipública, ¿no? Para nuestros seguidores y que podamos hablar, pues, en primer lugar, de quién es Su Sharif y luego, pues en general, ¿no? Del tema de, bueno, que hemos planteado hoy, que es el papel de la mujer en el Estado Islámico, ¿no? En términos generales, aunque yo sé que al final vamos a acabar hablando de todo un poco, pero bueno. Yo más o menos te conozco ya, hay mucha gente del ámbito de la criminología que ya te conoce, pero para aquellos de mis seguidores especialmente, que a lo mejor no saben quién es Su Sharif, pues me gustaría que te presentara a ti misma. Sí, bueno, soy un poquito mala presentándome yo así, pero a ver,
Siempre digo, bueno, árabe venezolana, porque comparto las dos culturas, conozco los dos ambientes, y bueno, tengo algunas especialidades con respecto a lo que es el terrorismo yihadista, geopolítica, porque va de la mano la geopolítica, todo lo que es la cultura islámica, análisis del comportamiento y lenguaje no verbal árabe específicamente. El árabe, ¿sí? Tenemos base, obviamente. Yo tengo mis bases de lo que es comunicación no verbal, pero se maneja la comunicación no verbal árabe porque es indispensable para trabajar esto, ¿no? Lo que es la perfilación terrorista y perfilación criminal también. En eso que mencioné es lo que me desempeño yo, fuera de otras Perfecto, cosas o el ámbito laboral. pero yo quiero que nos cuentes quién es, en primer lugar, no la experta en este mundo, Susarif, sino quién es Susarif en general, en Personalmente. el sentido de que, porque la gente ya ha oído que, bueno, eres venezolana, pero eres árabe al mismo tiempo, estás transmitiendo desde Argentina. Un Argentina. poco, en síntesis, cómo ha sido tu vida y cómo has terminado por interesarte, ¿no? E intentar ser una experta en este mundillo tan, tan particular como es el mundo del terrorismo yihadista, ¿no? Sí, claro, yo comencé, yo siempre he vivido en Venezuela, pero siempre he tenido trabajos de viajar a otros países y he vivido en muchos países latinos por eso. He tenido la fortuna por asuntos de trabajo. Estuve 5 años en México, el año pasado vine a Argentina, estuve en México, en Guadalajara, para mis amigos mexicanos que están por aquí, les mando un abrazo, extraño México. Vine a Argentina por asuntos de visita y me quedé por la pandemia. Por ahora voy a estar acá. Y bueno, no sé dónde voy a parar todavía porque no estoy como que tengo en mente dónde me voy a establecer. Y de interesarme de asuntos de por qué interesarme en esto, siempre lo que pasa es que vengo de una familia de militares, trabajan en ese ámbito más que todo, de la milicia, la aviación, la terrestre, inteligencia. Entonces, como que siempre estuve muy familiarizada con eso y me llamó la atención. Yo comencé con cursos de balística forense, por ejemplo, me llamaba la atención. Algunos asuntos que tenían que ver con inteligencia. Dentro de inteligencia fue que conocí lo que es la perfilación y sobre todo la perfilación yihadista, pero de países, netamente países árabes, porque allá tenemos familiares también en la milicia. Entonces, nada, me hice otras cosas. Yo soy maestra de preescolar, fue mi primer estudio, mi primer trabajo. Me vi rodeada de todos esos angelitos, dije, no puedo con esto, es mucho para mí. No, lo O dejé sea, y me fui a Fresno. cuando tuviste que elegir entre niños diabólicos de un colegio y terroristas, te decantaste por el mundo de los terroristas. Sí. Bien. Ay, Dios mío, no, de verdad, qué paciencia para yo admiro mucho las maestras de niños, de verdad. Le hice otras carreras de administración, idiomas, que eso me complementa ahora lo que estoy haciendo, pero luego cuando conocí todo esto que te digo que me fui metiendo, fue familiar para mí todo este tipo de conversaciones familiares, el trabajo de los familiares. Me gusta, comencé a estudiar y ahí me quedé. Pero sí escogí con el tiempo, fui viendo mucho el tiempo de la perfilación y escogí específicamente la perfilación para terroristas yihadistas. Y sobre todo la de género, porque casi nadie habla de la de género. Entonces yo dije, bueno, nada, vamos a meternos donde no hay para sacar esto a la luz y ahí estamos. Muy Y bien, bueno, muy estoy bien, en ¿no? La verdad. Argentina por ese motivo que te dije, atrapada por la pandemia y por ahora voy a estar acá. Muy bien. Bueno, pues nada, dicho ya un poquito sobre tu trasfondo, la parte que se puede contar. La otra, como eres una chica bon, no la vamos a contar, ¿no? Pero bueno, la temática interesante que yo creo que es esta que has mencionado, ¿no? Y que yo planteaba al principio de la presentación es, para la gente que no conoce el entorno o el mundo del terrorismo yihadista, ¿cuál es la visión general que tú crees que se tiene? Luego, si quieres, nos vas a hablar de la visión real, pero ¿cuál crees tú que es la visión general que se tiene del papel de la mujer en una organización terrorista como puede ser Al Qaeda o el Estado Islámico, el Daesh? Bueno, que son mujeres sometidas, pobrecitas ellas, que están atrapadas viviendo, conviviendo, casadas forzosamente con los terroristas. Y que solo están metidas en sus casas teniendo hijos. Así como te lo digo, literal, es lo que se tiene y lo Bueno, que los es lo que medios. fundamentalmente yo he escuchado por ahí, ¿no? Es lo que yo he escuchado Sí, por ahí. claro.
y lo que yo digo, los medios de desinformación, desinformación, porque así que llamarlo, es lo que plantea. Hasta ahora sigue. Entonces es como un mito, ¿no? Y eso es lo que hay. Y la realidad, tú que la La conoces, realidad. ¿cuál es? No, la realidad es de terror. Mujeres que se preparan, tienen diferentes cargos dentro de las células terroristas, mujeres que son informantes. La que menos hace es la que hace de informante, que se va a un sitio, a una esquina, a un café, a un lugar, a escuchar, a mirar, a decirte, bueno, tienes estas coordenadas, este tipo se mueve acá, qué sé yo. Pero mujeres que se entrenan en explosivos, arman chalecos en explosivos en sus casas, le enseñan a sus hijos, mujeres que están en campos de entrenamiento para entrenar a otras mujeres en armas de alto calibre, granadas, mujeres que colocan minas en las carreteras, bueno, no sé, infinidad de cosas, mujeres que torturan, que enseñan a torturar, asesinar, cómo cortar con un sable, con una arma blanca, corta, no, o sea, es tremendo. Exactamente, ¿te refieres a que el papel a nivel práctico vendría a ser el mismo que el de un varón terrorista? Completamente, completamente. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué, por ejemplo, la visión? Bueno, la visión, te digo desde mi conocimiento mínimo, ¿no? Que tengo sobre el tema. ¿Por qué siempre parece que lo que sale en prensa son, si hablamos de Occidente, ¿no? A lo mejor no sobre el terreno, ¿no? No voy a hablar de Siria o de otros países, ¿no? Pero sobre el terreno europeo u occidental, ¿ese papel o ese rol de la mujer es el mismo o es diferente? Porque casi siempre lo que suelen salir por ahí son, pues, noticias de detenciones de hombres, ¿no? Rara vez se menciona a una mujer implicada en grandes atentados como los de Londres, no sé, Nueva York, España. Sí, claro, es que ese es el problema, que subestiman, como por lo general en Occidente los ataques han estado hombres, se cree que la mujer no está haciendo nada, ¿sí? Y resulta que sí lo está haciendo, pero más en aquellos terrenos, ¿sí? Y sobre todo también en Indonesia, Malasia, este tipo de países también sucede, vemos muchas mujeres involucradas. En Occidente, en Francia, si mal no recuerdo, hubo una chica que era árabe, la chica de nacionalidad francesa, que uno de sus primos era uno de los más buscados. Y ella estuvo, a ella la asesinaron cuando en un apartamento lo encontraron con él y ella se inmola para no ser atrapada. Pero estaban preparando un acto terrorista. Entonces, la idea de la mujer en Occidente es que pase desapercibida. Va a tener toda esa preparación, pero necesitan ellos que pase desapercibida, porque ese es el plan B. ¿Ok? Es lo que yo digo, la nueva era de las células terroristas. Ya el enfoque no va a ser, o sea, mientras están ocupados buscando y perfilando hombres en los aeropuertos, en las fronteras, en todos lados, las mujeres están entrando, están quedándose en los diferentes lugares, están haciendo núcleos y no se están supervisando. Entonces, mientras eso está enfocado allá, cuando empiecen a haber atentados por mujeres o por adolescentes, allí les van a prestar atención. Y ese es mi trabajo. Mi trabajo es hablar y alertar constantemente de eso, que hay que darle importancia y Es seguimiento. decir, que por ejemplo, los servicios de inteligencia, bueno, los consabidos vigilancias que se hacen, ¿no? Sobre todo en mezquitas aquí en Occidente, que a lo mejor pues tienen cierta fama, ¿no? De que los imanes que las llevan pues son especialmente radicales, ¿no? O son especialmente belicosos o agresivos, o que incluso pueden ser núcleos de reclutamiento o de radicalización. Digamos que los servicios de inteligencia no están tan centrados. Por lo menos a eso lo creemos, ¿no? En precisamente ver cuando las mujeres entran en la mezquita o cuando están radicalizándose de otro modo o en otro lugar, ¿no? ¿Tú crees que hay una conciencia por parte de los servicios de inteligencia y de los servicios policiales del peligro que tiene la mujer dentro de las células terroristas o no? Para hablarte de Latinoamérica, no. No, porque todavía se subestima, es lo que te digo. Es también ver, en vez de verlas como victimario o posibles victimarias, es verlas como víctimas siempre, ¿no? Entonces, es lo que te digo. Y el tema de supervisar sobre todo las nuevas conversas. Esas son las que las chicas, las mujeres que deciden ser musulmanas, se convierten al Islam. Y esas nuevas son las que hay que supervisar sin Sí, de hecho, prejuicios, sin nada.
Eso pasa siempre, ¿no? En hombres y mujeres. El converso siempre suele ser el más peligroso, el que a lo mejor no viene de una familia de origen musulmán durante mucho tiempo, sino que de repente de la noche a la mañana parece que quiere ser más musulmán que Mahoma, ¿no? Sí, es terrible, ¿no? Y Sí, a lo pasa. mejor 6 años antes era cantante de rock, ¿sabes? Pero ahora es el más Sí. musulmán de todos. Ay, ni me digas, yo me tropiezo con gente así que tú dices mi madre, digo, no puede ser. Pero, o sea, sí pasa. Y esos son más vulnerables a ser manipulados, ¿sí? Entonces, por eso, pero se subestima y hasta que por lo menos Latinoamérica no sucede. Ahora, en España, Garriga, que es un compañero, usted hace un trabajo espectacular, David Garriga, en España tienen una labor maravillosa, incansable, y sí ven y sí toman en cuenta a la mujer, y a los jóvenes, y hacen campañas para evitar que los jóvenes caigan en esto, supervisan todo, están trabajando a full, pero ¿por qué? Porque España está asediado desde hace muchos años con esa frontera por mar, por tierra, con la cantidad de árabes que vienen de África para allá. Y la mayoría son muchos de ellos yihadistas, y siempre vemos que están atrapando. Y la gente que trabaja con el, ¿cómo se llama?, el ciberdelito, también está trabajando siempre. Entonces, están haciendo un trabajo muy bueno allá, pero eso es allá. Pero Latinoamérica está mal, muy mal. Sí, Y no. tú se lo Era lo dices, que te te lo cuentas iba. No, pero también te digo una cosa. En Latinoamérica yo creo que lo que está pasando es lo que también pasaba antes aquí en España. Mira, cuando yo conocí a David, asunto del primer libro que escribió, bueno, que yo le conocí, ¿no? Que era el de Asesinos en serie en tierras del Islam. Luego fue cuando escribió el otro, ¿no? Las Legiones de Satán. Y yo me acuerdo que leí el libro y le dije, David, porque nosotros nos conocimos porque David contactó conmigo, porque, bueno, quería participar también de nuestro voluntariado. Creo que en aquella época él estaba ya empezando a despuntar en este mundillo. La verdad que era. Yo vi mucho talento ahí y vi también que había un peligro inminente, ¿no? Y fue gracioso, Su, porque organizamos un taller en Madrid sobre terrorismo yihadista y no se apuntó ni Dios. O sea, no se apuntó ni Dios. De hecho, al final, no, de hecho, al final no lo hicimos. Unos meses después, o un mes después, fueron los atentados creo que fueron los de París, no estoy seguro. Bueno, empezó a haber atentados más o menos gordos del Estado Islámico y de repente, entonces ya todo el mundo quería charlas sobre terrorismo, todo el mundo quería saber sobre tal. De repente, David, que estaba en un segundo plano, pero que era un tío que tenía ahí unos conocimientos importantísimos y un bagaje de todos los años que había trabajado en países árabes, en el mundo sanitario también. Pues de repente, ¿sabes? De repente fue como ¡pum! Explotó todo y se dieron cuenta de la importancia que había. ¿Tú crees que a lo mejor vosotros estáis en Latinoamérica ahora mismo en esa fase en la que, como allí no ha habido ningún atentado importante, pues bueno, está la cosa ahí un poco en el aire? Sí, eso es lo que está pasando. Lamentablemente es así. Y los gobiernos van a actuar y van a también a capacitar a los mismos cuerpos de seguridad y demás cuando pase algo. Así de simple. Algo de gran magnitud. Porque por lo menos en Brasil se han detenido. Hay cierta supervisión, cierta. Hacen más o menos un trabajo bueno y sí, han logrado detener personas sospechosas y deportarlas, por ejemplo. En Centroamérica también, pero bueno, no, es tremendo, de verdad no. Pero han sido detenciones, ¿no? ¿Y tú por qué crees que, o sea, por qué crees que eso no ocurre? O sea, ¿por qué crees que no sé, el Estado Islámico no dice, vamos a pegar un bombazo en México o o sea, en Buenos Aires o yo qué sé, o en Brasilia o en algún otro sitio? ¿Por qué Latinoamérica no es un objetivo para el Estado Islámico o para organizaciones como Al-Qaeda? Bueno, simple y fácil. El objetivo es un objetivo, pero no de ese tipo. Es un objetivo porque ellos en Latinoamérica, lo hablaba yo ayer, estaba dando una clase en la noche de captación de los centros penitenciarios. Resulta que la mayoría de los países latinos te dan residencia temporal en muy poco tiempo y la permanente en muy poco tiempo. Y la ciudadanía en muchos países en muy poco tiempo también. Entonces, es muy fácil ir a un país, primero entrar a los países latinos. De hecho, muchos árabes o africanos que son arabizados van a Latinoamérica, se quedan allí porque aparte comunidades muy grandes, se familiarizan, aprenden el idioma, tienen su residencia, se van trasladando a otros países. ¿Para qué?
muchos de ellos pasar por México para ir a Estados Unidos, o establecerse en un país latino donde les digan a ellos, te tienes que quedar en ese país, tienes que vivir allí para que ayudes de repente al que va a venir. Que, o sea, tienen sus organizaciones para Sí, son determinados células asuntos. durmientes o comandos de apoyo, o comandos de logística, Exacto. ¿no? Exacto. Y eso existe y eso está pasando. Y lo sé, porque bueno, lo sé porque hemos visto muchos trabajos, sobre todo inteligencia a veces, y a veces hace ciertos trabajos, como se dice, experimentos sociales, y te das cuenta lo fácil que puede ser. Argentina ha sufrido atentados terroristas. Y hace poco hubo una alarma porque hubo un atentado en no sé dónde, entonces lo vi ahora en las noticias, creo que fue antes de ayer, que bueno, que ya los servicios de inteligencia estaban pendientes. O sea, Argentina es propenso a sufrir por un tema de política y demás, con iraníes, con no sé quién. Entonces, Argentina sí tiene ese peligro porque ya ha tenido, y entonces sí tiene, de hecho, algunos cuerpos de inteligencia que siempre trabajan en eso. Pero del resto, no. Aún así, Argentina es un país demasiado noble. Argentina, te digo, te da para la ciudadanía en 3 años después de tener tu residencia permanente. Y eso es muy poco tiempo. Para ellos, 3 años, 4 años se les pasa así. Tienen una ciudadanía, entonces tienes un pasaporte extranjero que te va a facilitar a ti entrar a Europa. Por ejemplo, Argentina es uno de los mejores pasaportes del mundo. Entonces, ellos ven eso. ¿Qué país me hace más fácil a mí la ciudadanía que el pasaporte sea bueno, la nacionalidad sea buena para yo poderme ir a Europa? Ahora, cuando están en Europa, empiezan a delinquir, empiezan a cuadrar estos atentados. Por eso es que ellos no van a hacer atentados de gran magnitud en el resto de Latinoamérica, porque aparte trafican armas, trafican drogas, lavado de dinero. Es muy fértil. Y te digo más, te digo más. Hace poco. No, obviamente no tiene que ver con la comunidad iraní, sino con ciertos grupos que están en esto del país iraní, que ellos han abierto supermercados en Venezuela de comida halal, ¿no? Entonces, eso es una fachada, eso no es nuevo, eso es viejísimo, pero es una fachada apoyada por este tipo de gobiernos que son amiguitos. Bueno, dale, yo te doy el terreno, te doy esto, eso sirve para lavado de dinero y detrás de eso ya sabemos. Entonces es su objetivo para lo que te estoy contando, pero no para hacer atentados, como lamentablemente lo hacen en Europa. No, la verdad que son por eso te digo que es interesante que tengamos esta charla porque yo creo que estamos planteando cuestiones que la mayoría de la gente no se plantea, ¿no? Casi siempre estamos hablando de los mismos temas, ¿no? O tenemos un enfoque como muy sectorizado, ¿no? Muy, muy proclive a verlo a través de las películas y a lo mejor la realidad, pues, es bastante diferente. Fíjate, es curioso porque la Asociación de Lucha contra el Crimen que yo presido, nos hemos personado en diferentes procedimientos judiciales, pero hace unos años nos personamos en el único que nos personamos que tenía que ver con atentados terroristas o con terrorismo yihadista fue precisamente la detención de una reclutadora yihadista aquí en Canarias, ¿no? Y fue impresionante porque fue la manera de conocer en primera mano cómo se realiza todo lo que es la fase del reclutamiento, ¿vale? Por parte de este tipo de personas, cómo son cada uno de los métodos que se utilizan al principio, pues con qué redes sociales se hace o no se hace, ¿no? Y sí, es verdad que se veía un papel muy activo, ¿no? En este caso de la reclutadora, ¿no? Y cómo había todo un entramado, que parece una tontería, pero solamente hacen falta como tres, cuatro contactos para radicalizar a una persona y mandarla a pelear a Siria, ¿no? O a donde sea, ¿no? La verdad que era impresionante, ¿no? La verdad que al final el tema no terminó de avanzar porque se declaró culpable la terrorista y no se llegó ni siquiera a la vista oral, ¿no? Se llegó a una especie de conformidad, entre comillas. Y ahí quedó el tema. Pero en esa época, yo por ejemplo ni me planteaba qué diferencia había entre utilizar el WhatsApp y el Telegram, por ejemplo, ¿no? Que al final resulta que esta gente a lo mejor empezaba con Facebook captando, luego pasaban a WhatsApp, luego pasaban a Telegram. O sea, al final iban reduciendo el nivel de comunicación para que cuando una persona, pues al final veían que efectivamente la podían mandar a ser entrenada en algún país especialmente conflictivo, ¿no? Pues ya había habido un proceso ahí de varios meses, ¿no? Y lo habían ido encauzando todo poco a poco, ¿no? Y era fundamental el papel que tenía esta mujer como reclutadora yihadista que era, ¿no? Y la verdad que yo me quedé impresionado porque yo hasta ese momento pensé que estaban
en un segundo plano, ¿no? Y yo decía, bueno, pues lo que tú decías, ¿no? Son unas pobres mujeres a las que torturan y las tienen en casa pariendo chiquillos y ya está, ¿no? Y ojo, que la cosa no es así, que parece que siempre pensamos lo mismo de, bueno, es que los países musulmanes pues son todos unos machistas y para ellos la mujer no significa nada y por lo tanto, pues aquí donde hay que centrarse es en los tíos. Y las cosas no son así, ni todos los países musulmanes son iguales, ni todas las confesiones del Islam o todas las ramas del Islam son similares, ni se llevan a cabo de la misma manera en un país que en otro, ¿no? Yo siempre recordaré, pues, yo qué sé, países donde son musulmanes, bueno, tú creo que tienes ascendencia libanesa, ¿no? Donde la gente es muy liberal, entre comillas, y luego, sin embargo, pues otros que tienen la misma fe, incluso da igual si son sunnis o chiitas o lo que sea, pero sin embargo, lo viven de una manera completamente diferente, ¿no? Y la verdad que es un submundo que no conocemos, que creemos conocer, pero que no conocemos. Sí, exacto. Y a eso tú le sumas lo que te digo, la mala información de los canales, de todo. O sea, no, 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 no. O sea, y cada gente que habla dice cualquier cosa partiendo desde la desinformación y desde su ignorancia, ¿no? Pero bueno, es entendible a veces también que es lo que hacen es repetir, repetir el mismo guión por años y no hace bien. Porque la idea es decir las cosas como son, sobre todo en esta época. ¿Para qué? Para que la misma población entienda, comprenda y pueda prevenir. Esa es la idea. Cuando nosotros hacemos charlas gratuitas para comunidades, centros culturales, es para informarles todos estos detalles, también para que no estigmaticen y todo lo demás, como tú lo acabas de explicar, que está perfectamente como tiene que ser. Pero también darle esos tips y esos puntos de detección, ¿no? Como para decir, bueno, notar algunos asustos en sus propios adolescentes, su propia comunidad, hacer un llamado, como para ver, o sea, esa es la idea. Pero no, entonces es lo que te digo, es querer darle un protagonismo tipo película a algo oye, que causa mucho daño a la sociedad. Es crear mitos, es poner siempre a la mujer de aquí, porque es de allá. Entonces son mujeres de allá o son mujeres occidentales que por hacerse musulmanas, entonces ya también entran en ese paquete de, no, pobrecitas, ya no van a hacer nada, es unas víctimas. No, señores, no todas son víctimas, lamentablemente. O sea, obviamente cada caso es particular. Pero es eso, es lo que yo decía hace poco, estaba hablando y es casi como novelesco, es como a veces exaltar al terrorista. Si digo, no, no, no puede ser, ¿qué estamos haciendo? Hay maneras de dar información, pero hay que dar información, hay que educar para prevenir. ¿Y tú crees que hay conciencia sobre todo en los países donde tú te mueves, de que hay que invertir precisamente en esa prevención de la que tú hablas, en dar charlas, en acudir a los centros sociales, en acudir a los colegios, en acudir a incluso a las mezquitas? ¿Hay conciencia en ese sentido y las instituciones se están empezando a implicar? Porque en aquella época, cuando había empezado aquí en España en todo ese, en eso, en ese ámbito, había muy poca concienciación, claro, hasta que te reviente una bomba o hay un atentado grande. Entonces, de repente sí, ¿no? ¿Y ahora vosotros estáis en esa fase o no? ¿O todavía la cosa está muy verde? En cuestión de información de ese tipo, depende del país. Si te vas a Centroamérica, eso está crudo, muy crudo. La gente es muy receptiva, eso sí te digo. Por eso yo, por ejemplo, ese tipo de charlas a lo que sea comunidad, yo las doy gratis, como tiene que ser, porque para eso estamos. Centroamérica, aparte de ser muy receptivo, no se le da la información. Hay mucha gente que, por ejemplo, los imanes que están en las mezquitas también deberían ofrecerse, por lo menos para hablar de la cultura árabe y para hablar del Islam, para informar a la gente sobre eso, ¿no? Y que le pierda un poco el miedo, ¿para qué? Para que a la hora de ver algo realmente negativo, delictivo, lo que sea, pueda informar. Pero ni ellos lo hacen. En Venezuela sí, en Venezuela los imanes y todas las mezquitas de verdad hace muchos años siempre están pendientes informando dentro y fuera de las mezquitas a la población de Venezuela. Lo vemos en Brasil, en Colombia, hay muchos países que tratan de evitar que suceda algo dando información y educando. Lo que pasa es que la visión que tenemos en España, te soy honesto, por lo menos lo que escuchas por ahí, ¿no? La mayoría de la gente lo que tiene es la visión de que
el núcleo de maldad está fundamentalmente en algunos países, entre ellos Irán, y que Irán y Venezuela van de la mano. O sea, ¿eso realmente tú crees que ocurre, o sea, ocurre de verdad? ¿O solo ocurre en las altas esferas y realmente el imán que está a pie de calle o la persona que está en determinados barrios o colonias árabes en ese tipo de países, como, bueno, en Venezuela estamos hablando, realmente están alejados de esa geopolítica y lo que les interesa es pues, que la gente conozca la realidad del Islam? ¿O hay, entre comillas, conflictos en ese sentido, entre lo que sería la política nacional, ¿no? De alianza con determinado tipo de países y precisamente esa labor de prevención? Igual es una pregunta comprometida, pero yo te la hago. No, eso yo lo respondo con mucho gusto. A mí sí que bueno. Yo eso yo no tengo problema con eso, te cuento. Existe, es lo que te digo, ese amiguismo con el gobierno iraní, con el gobierno venezolano, y pues sabemos que son corruptos los dos, se facilitan y se, en fin, hacen sus cuestiones, de lo que te comenté hace rato. Ahora, dentro de las comunidades árabes, por eso es que no generalizamos. Es más la gente que no le gusta esto, pero también conoce e informa si alguien le pregunta. Si tú vas por allí y te acercas a un vecino que es musulmán o es árabe de otra religión, y tú le hablas del tema, te va a decir, oye, no, mira por esto, y te explica, ¿sí? Esto no es bueno, porque tal. Porque los más afectados siempre han sido los árabes. La mayoría de la gente que muere son a todos han perdido familia. Familia y familia. Okay, entonces ya ellos tienen ese sentido desde hace muchísimos años, y tienen esa idea para informar. Dentro, lo te digo, muchos imanes también te lo explican, muchos si son afectos al gobierno, aún siendo afectos a ese gobierno, iraní o chavista o el que sea, te van a explicar. O sea, en eso sí son neutros. ¿Por qué? Porque realmente les interesa la prevención. Entonces separan esa política del tema, ¿no? Y así pasa. Así que en ese sentido, en estos países que te mencioné, Colombia, Brasil, Argentina, en ese sentido estamos bastante bien, porque no mezclan todavía una cosa con la otra. Sí te digo que dentro de las comunidades árabes hay partidarios de Hezbollah en Venezuela por montones, gente que te dice, sí, tú vas a su casa y tienes su banderita, su afiche de Hezbollah, se le respeta. Porque Hezbollah empezó como un grupo revolucionario. Luego, bueno, cruzó la línea. Está catalogado como grupo terrorista. Ahora, tú sabes hasta dónde llegar con esa persona. Tú lo tratas, son personas muy buenas, muy amables. Pero yo la pregunta que me hago es, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si se presenta algo y ellos hacen un llamado a sus militantes, a sus afectos? ¿Esa persona estaría dispuesta a participar? Porque yo lo Hombre, veo, yo está daría el claro peso que y por soy lo capaz menos, y sí. claro, por lo menos es un colectivo de riesgo, ¿no? Donde la radicalización es mucho más fácil si ya hay Exacto. un campo sembrado, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Exacto. Y nosotros, esas son las personas que nosotros tenemos que estudiar. Hay muchísimos palestinos, hay muchísimos jordanos, y gente maravillosa. Ponle que de 100, 2 sean muy partidarios y que tú ves sus Facebook, ves sus redes, te digo porque yo lo he hecho, porque yo a todo el mundo que yo trato y trata conmigo, yo lo investigo, porque yo no puedo, yo tengo que saber con quién trato yo. Qué suerte tienes. Si yo haría eso, me volvería loco, te lo aseguro, ¿sabes? No, uno Al hace sus final, cosas de manera rápida, me conformo con que tengan fotos y no sean unos haters. Y a veces ni eso, pero muy mal, muy mal. No, por eso te doy unos tips para hacer esas averiguaciones muy rápidamente. Dos, tres cositas rápidas y listo. Y uno va notando y uno sabe que hay personas que sí se pudieran estar dispuestas a participar si les hacen un llamado. Porque ellos lo van a ver desde el punto de lucha, de revolución. ¿Por qué? Porque te manipulan ideológicamente. Pero de ahí a que tú pases a hacer un atentado, mira, no es nada. Ya lo hemos visto en Europa, ¿me entiendes? Entonces, Latinoamérica está minada. Ni nada de seguidores de diferentes grupos de esto. Y una pregunta, igual que creo que en términos generales, trabajar en este ámbito del estudio del fenómeno terrorista, del yihadismo, de los radicales, ya de per se yo creo que es complicado para cualquier persona. Lo ha sido para algunos expertos aquí en España y en otros lugares.
¿Cómo lo vives tú, además, siendo una mujer, ¿no? Siendo de un colectivo, entre comillas, un poco más acostumbrado a estar controlado, sobre todo en el entorno musulmán? ¿Con facilidad o no? ¿O tienes que cambiar de residencia cada poco por eso? No, yo porque siempre cambio de residencia porque yo digo que yo tengo que ir a verme con un psicólogo. A mí me encanta, yo digo, te necesito estabilidad en mi vida, pero es que yo me encanta ir a lugares y lugares y vivir por, me encanta conocer culturas. Mira, yo hasta ahora, lo que pasa es que hay que saberse manejar. Hasta ahora no he tenido problemas, no he tenido inconvenientes. Cuando tú haces un trabajo como tal, nadie sabe que tú estás trabajando en eso. Nadie, pues esos trabajos son más de inteligencia. Tienes que saber con quién trabajas, para quién, y bueno, mientras nadie sepa lo que estás haciendo en momentos determinados, no pasa nada. De hecho, yo también me dedico a otras cosas y llevo una vida normal. Yo he tenido la fortuna, no sé si es porque yo siempre he tenido carácter y a veces mal carácter, y a donde yo llego, no sé si es Por que lo se menos lo nota. admites, por lo menos lo admites, eso ya es un paso. Sí, a veces se nota, llego y no sé, entonces como que intimido, no sé, la verdad, yo soy muy chévere, pero bueno. Y es como que eso siempre ha creado, aparte llegas con el velo y tal, entonces como que la gente, bueno, y eso pasa en el ámbito laboral, de amigos, de todo. Entonces la gente como que guarda una distancia, te guarda un respeto, y ya cuando sabes en qué estás trabajando, olvídalo, olvídalo. Es más, te digo. Si para conseguir novio es un problema, porque los tipos, yo sé que agarran miedo, se pierden, eso sí te digo, es complicado, ¿sí? La familia lo que hace es que, bueno, se preocupa, pero ¿cómo tú haces con la familia? Simplemente no le hablas de trabajo. Yo no le tengo que decir qué estoy haciendo, ni para quién, ni cómo, ni nada, porque es mejor que no sepan a qué, es lo mejor. Y Yo me amistades también. refería, sí, te entiendo, yo me refería a que en un mundo como el de hoy, en el que todos estamos expuestos sobre todo a través de las redes sociales, especialmente pues si tenemos a lo mejor una cierta imagen, digamos, a nivel público, ¿no? Porque evidentemente todo el mundo, o gran parte de la gente del mundo de la criminología y que están interesados por el mundo del yihadismo, saben quién es Yousse Arif, ¿no? O sea, yo me refería más en ese sentido, si te ha pasado, o sea, si nos pasa a los que no nos dedicamos específicamente a ese campo, sino en general, que en muchas ocasiones puedes encontrarte gente radical que sepa quién es Yousse Arif, a qué se dedica, y a lo mejor no le interese o esté más para allá que para acá, como decimos aquí en Canarias, ese tipo de problemas no los has tenido. Yo no me refiero tanto a la hora de trabajar en sí en tu trabajo, sino al que realmente por digamos, el campo de trabajo que a ti te gusta y por el luchar por el tema de la prevención. Del radicalismo, especialmente en la mujer, si has tenido problemas en ese sentido de gente que se haya querido enfrentar a tu postura o que haya dicho, oye, ¿esta quién es? ¿Y por qué se dedica a esto? Y déjanos a las mujeres musulmanes que somos felices y tal, nosotras no somos terroristas y cosas así, porque siempre hay gente incomprensiva en todos lados, ¿no? Sí, pero ¿No te ha fíjate pasado? que dentro del grupo musulmán no, ni de hombres ni mujeres. Pero es lo que te digo, creo que tiene que ver en cómo tú hablas, en cómo tú expresas y manejas una idea, sin ofender o prejuzgar. Entonces, dependiendo a dónde yo es, qué personas son, y no hablo igual en todos los sitios. Tienes que usar esa inteligencia emocional para eso. Me ha sucedido muy pocas veces con occidentales, mujeres feministas que las respeto su postura, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra y simplemente yo hago caso omiso porque no voy a gastar energía e intelecto en algo que no me compete, o sea, no está. Pero sí sucede y si me llegara a suceder, o sea, pero la verdad que ya a mí me ha ido bastante bien, pero creo yo que es por cómo uno se maneja. Como te digo, yo he lidiado mucho en ambientes, por ejemplo, el ambiente militar es muy rudo. En aquella época había muy pocas mujeres, pero también como estaba avalada, o no sé, por tener familiares allí y tal, entonces eso también ayuda. No sé, la verdad no te sé decir Estabas cómo. apadrinada, estabas apadrinada, vamos. Sí, yo creo que eso ha ayudado también, realmente, ¿no? Y me ha formado a ¿Está? mí como para manejarme en diferentes ámbitos. Esto que has tocado me parece un tema interesante ahora que, a pesar de que nos queden 15 minutos, me parece interesante profundizar brevemente en él. Esas posturas que tú dices occidentales de a lo mejor del feminismo más radical, ¿no? No, no el feminismo que existía en su origen de mujeres que buscaban la igualdad de los derechos y demás, ¿no? Que obviamente eso es
completamente loable y defendible, ¿no? Sino ese crepúsculo que hay a veces de un feminismo incomprensible, ¿no? O poco comprensivo. ¿Qué visión le dan a cuando ven una mujer con un velo? O sea, ¿realmente hacen un análisis simplista de es una mujer con un velo, es una mujer sometida y punto? ¿O esto es diferente? ¿O qué opinas? No, es así. Y aparte tú le quieres explicar porque, bueno, si me estás preguntando algo, yo te voy a explicar. No, no, no. O sea, es cerrado, es por lo que ellas quieren. Es la imposición. Entonces son personas con las que realmente tú no vas a dialogar ni perder tiempo. Yo no lo hago porque tú no puedes, tu idea es respetable, pero si yo me siento divina y fabulosa con mi velo o con lo que yo me quiera poner, perdóname, es mi derecho, es mi libre albedrío. No te metas. Y sí, sucede, sucede. No, no están dispuestas a escucharte, sino que tienes que hacer lo que es dictatorial totalmente. Entonces, para mí, por eso yo no le doy importancia a esta clase de mentalidades. ¿Tú crees que te voy a, bueno, voy a intentar hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? Pero me parece interesante ya que te tenemos en esta ocasión, ¿no? Aquí con todos nosotros. Yo siempre he planteado lo siguiente, ¿no? Si está claro que si vas a un país musulmán, yo hace poco, por ejemplo, estuve en Gambia y Senegal, yo intento, o por lo menos quiero percibir que debo de respetar las costumbres del lugar donde voy, ¿no? Oiga, pues si aquí las cosas funcionan de una manera, me guste más o me guste menos, pues si voy a visitar la gran mezquita de Tuba, pues tendré que seguir las normas de conducta de ese lugar. ¿Tú crees que existe? Esta es una pregunta muy interesante, ¿no? Que se plantea mucha gente. ¿Tú crees que existe la misma visión del musulmán hacia el occidental? Es decir, ¿la mujer musulmán o el hombre musulmán creen que tienen la obligación de asumir las costumbres del lugar a donde van o no están dispuestos a cambiar eso? Sí, de hecho, la prueba para eso es que hay millones de musulmanes para hablar en Occidente. Millones, y sobre todo vamos a hablar de Latinoamérica, que es donde yo estoy y lo veo a diario en diferentes países en los que he vivido. Y son muchos los que se adaptan siempre y cuando no te haga daño a ti. Sí, por ejemplo, aquí se bebe mucho licor. A mí me invitan a comer y yo no me tengo por qué tomar un vino, porque aquí se come tomando vino. Yo no bebo, yo no me voy a tomar un vino. Yo no, eso no es algo que yo tenga que hacer para adaptarme. Pero ¿qué sí tengo que hacer? Por lo menos acá en Argentina uso muy poco el velo dependiendo a dónde yo voy, porque le incomoda a mucha gente. Uno nota, ¿no? Y yo Argentina la conozco hace más de 10 años. Entonces, hay lugares, en México yo usaba el velo siempre, mañana, tarde y noche, porque es un país donde te lo permite, donde puedes. Entonces uno se adapta a esa circunstancia. De hecho, en el Islam te lo dice, tú tienes que adaptarte, respetar donde tú vas. Tú no puedes llegar imponiendo tus costumbres, tu cultura. Eso lo vas a hacer en tu casa, en tu comunidad. Es muy distinto. Y por eso las comunidades árabes en todos los países conviven perfectamente en donde están. Respetamos y nos adaptamos a las cosas buenas de las culturas del país donde estamos. El tópico, vamos a llamarlo tópico, que se escucha en muchas ocasiones de que los musulmanes no se integran en las comunidades occidentales, ¿tú crees que es cierto entonces o no? Mira, hay países donde no se integran, pero eso va a depender del grupo. Si son pakistaníes, por ejemplo, musulmanes, son muy cerrados. Si son afganos, son muy cerrados. Si son sirios, libaneses, palestinos, Egipto, excelente. Son muy abiertos, son muy dados. Te invitan a las fiestas de Ramadán, a la comunidad, si tú te la acercas a preguntar, o sea, sí. Y eso pasa en toda Latinoamérica. Por eso también vemos nativos de estos países casados con árabes. Hasta ese extremo de por qué, porque se fusionan, porque esto pasa. Pero depende, va a depender, también va a depender del núcleo familiar. Hay gente que es muy de verdad extremista, muy radical y muy cerrado, pero son muy pocos, que no quieren adaptarse, ¿no? Y está fuera de lugar, van a tener que devolverse donde vienen, así es simple. Bueno, pues yo creo que sí, que es más o menos la idea compartida, que las personas normalmente razonables, ¿no? Por así decirlo, entendemos, ¿no? Como decía, cómo se dice aquí en España, allá donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Es Sí, decir, te tienes que exacto. adaptar, ¿no? Te tienes que adaptar a lo que hay. Y además, muchas veces a mí me pregunta gente, ¿no? Yo que viajo también mucho, me dicen, oye, ¿y tú, si fueras a una mezquita, que yo he ido a una mezquita, ¿no? Y yo siempre digo, pues a lo mejor rezaría, ¿sabes? ¿No? Porque el Dios es el mismo, ¿no? Sí. Pero igual que sí.
Y exactamente igual que si iría a un templo budista o un templo sintoísta o de lo que sea. O sea, yo allá donde voy respeto y yo creo que si la gente ve que respetas, te respetan también a ti, ¿no? Y a lo mejor esa es la, yo creo que esa es la falta, algo que nos falta a nosotros, ¿no? Y es raro, te voy a decir una cosa, por ejemplo, a nivel de curiosidad, uno de los últimos libros que me leí que es Sidi de Arturo Pérez Reverte, ¿no? Que habla de la historia, entre comillas, aunque es una historia ficticia, pero bueno, es en base al Cid Campeador, ¿no? Que todo el mundo lo tiene como la azota de los musulmanes, ¿no? Y el enfoque que le da, que es un enfoque muy, muy contextualizado en esa época, realmente los conflictos no eran entre musulmanes y cristianos, los conflictos eran entre unos reinos y otros reinos. Y había veces que un ejército cristiano peleaba bajo, digamos, la moneda de un reino de taifas o podía pasar exactamente lo contrario. Y luego resulta que los agarenos, que eran los musulmanes españoles, a lo mejor no se iban bien con los musulmanes que venían del norte de África, ¿no? Con los bereberes. Entonces, ¿qué quiero decir? Que, joder, que tenemos, hablando pronto y mal, creemos que la realidad es muy simple, ¿no? Que es blanco o negro y que realmente la realidad son grises, ¿no? Y que, de hecho, le preguntas a mucha gente y la mayoría les dices, mira, ¿tú crees que los musulmanes aceptan que el cristianismo, que Jesucristo era un profeta? Y la mayoría de la gente occidental que le preguntas te van a decir, no, no, ellos no, ellos piensan otra cosa. Y no es cierto, ¿no? Los musulmanes es también una religión que viene de la rama de Adán y Eva, ¿no? Y ellos sí Sí. aceptan a Jesucristo como profeta, a lo mejor no como el último, pero sí, igual que también a Moisés. O sea, pero eso la mayoría de la A gente no lo todos sabe. O le dice, sí, a todos o le dice, los musulmanes, eso es una religión más antigua o más moderna que el cristianismo. Y la mayoría de la gente cree que es más antigua. No saben que el Islam viene de la Edad Media, ¿sabes? Pero sí. hay una falta de conocimientos, bueno, en general, de todas las religiones, ¿vale? Porque parece que creemos que lo nuestro es lo único y se acabó, ¿no? Y hay una falta de conocimientos en términos generales en ese sentido, ¿no? Del judaísmo, del cristianismo, del catolicismo, del protestantismo, del budismo, de lo que sea, ¿no? De todo. Y yo creo que yo creo que si conociéramos más otras culturas y otras culturas también nos conocieran mejor, habría mayor integridad, ¿sabes? Y no tendríamos tantos Sí. problemas, ¿eh? Sinceramente. Sí. Qué Sí, es que filosófico nos estamos poniendo. se ha creado todo en base a prejuicios, a divisiones, y desde hace años, y ese es el problema que ahora tenemos en la actualidad. ¿Qué se va a hacer? Hay que, bueno, Bueno. tratar de contrarrestar eso. Bueno, Su, pues ya hemos se nos ha pasado la hora volando, ¿eh? Ay, sí, el castrulo de 2 horas, por lo menos. Es que Instagram Y no deja bueno, hacer mira, directo más de una leímos, hora, pero por ahí se responden los mensajes, cualquier cosa me escriben, le ¿eh? respondo, saludos por ahí tenían a Vero de Ecuador, tengo varias Sí. amistades por allí, hoy nos están viendo de varios Sí. sitios. Ahora mismo hay 35 personas conectadas, pero a lo largo del directo se habrán conectado más. Es que Instagram, ya te digo, nos permite directos de una hora nada más. Pero lo que sí hacemos es enganchar un poco a la gente para que más adelante planteemos el hacer a lo mejor un día un taller monográfico donde tratemos este tema un poquito más en profundidad, sobre todo para aquella gente que quiera entrar más a fondo, ¿no? Sobre todo del rol este de la mujer y ya podemos prepararlo con calma, documentarlo, etcétera, ¿no? Se puede hacer algo interesante y, hombre, que este sea el primer paso de un largo camino, ¿no? Que podamos emprender para acercarnos más a todo este mundo que es tan interesante y que nos apasiona tanto de crímenes, asesinatos, terrorismos y cosas Uy, maravillosas. sí, totalmente. Muy divertido para nosotros, realmente apasionante. No, gracias, Bueno, gracias por la oportunidad de espero que te lo estar por hayas aquí. pasado bien, aunque solo sea este ratito, ¿no? Eso no ha sido doloroso ni nada, ¿no? No, divino, 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 ya estoy fabulosa. Bueno, aprovechando que estamos aquí, pues ya puedes hacer un llamamiento para esa dificultad que tienes a encontrar novio y a lo mejor entre Ay, nuestros múltiples sí, seguidores pretendientes, mándenme. hay alguien que DM, se atreve a escríbame. invitarte una Coca-Cola o algo, no lo sé. Mándenme su CV al privado, por favor, porque esto es por CV, puede tener cualquier cosa, cuidado. A ver quién ¿Ves aguanta. cómo no eres una mujer sometida? ¿Ves cómo no eres una mujer sometida? No, pasa nada. Bueno. Pues nada, Su, que muy agradecido por el tiempito que nos has dedicado, así que espero que volvamos a coincidir pronto y preparemos algo chulo para que la gente se forme un poquito mejor en este mundillo, ¿vale? Dale, dale, cuenta conmigo, gracias. ¿Lo dejas grabado este?
Queda grabado, o sea, quedan en mis directos de Instagram, se queda como en Instagram Televisión, en mi perfil. Claro. No sé, no, en el tuyo no, pero se queda en el mío. Pero luego Sí. haré que alguien me lo haré que alguien me lo descargue y me lo suba a YouTube, con lo cual también se podrá ver en YouTube y Ah, comentar por ahí y todo. perfecto. Sí, perfecto, porque así lo mando entonces. Buenísimo. Bueno, mi amigo, Bueno. nos estamos hablando entonces en otra Pues próxima. nada. Inshallah. Salam aleikum. Chao.